Good night. Good Good night, night. teacher. Good night. Good night. Night, Carol. Good night. Right now it's raining so hard here. Good So night. good night. So we are going to see if we can complete this session. I think that we're going to try. We're going to try. Está lloviendo bastante fuerte aquí en mi zona, entonces voy a hacer todo lo posible para que podamos completar la sesión, porque incluso estoy teniendo un par de problemas con la conexión, porque está lloviendo bastante fuerte, es una tormenta un poco pesada, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. So, we are going to continue with this week. We are on the second week and we are in the session number three. So we are almost done with this week. We are just going to have one more session. Solo vamos a tener una sesión más el día de mañana para completar lo que es la segunda semana. Así que estamos a punto de terminar lo que es esta segunda semana. Remember that you have to work on section number three and also you need to work in the midterm. Tienen que trabajar en la sección número tres y en el examen de que está en la mitad del curso. I don't know if you are having troubles with the midterm or something like that. No sé si hay alguno de ustedes que está teniendo problemas o ha tenido problemas con el examen. Don't worry, I understand that. I know that it's kind of complicated right now because of the rain. Así que no sé si hay alguien que tenga dudas con la parte del examen para que podamos contestarlo en esta primera parte de la sesión y ya luego nos quedamos terminando lo que es el tema. If you are not having troubles, that's a very good thing. We are going to continue with the topic then. So, if you have some doubts or something, you can tell me. Si hay dudas o si ustedes no han podido accesar o no han podido contestar alguna parte, pueden preguntar y lo podemos hacer en esta parte de la sesión, si no, continuamos con lo que estábamos hablando ayer. Okay. We had an exercise here. That was the exercise that we were seeing yesterday. That is this one. So, we were talking about the use of the words, and in this case, we were talking about negative statements or a negative phrases or questions or something like that, using have, has, or had. And we have this exercise. We are just going to answer this one, that is the exercise that we have yesterday. Si ustedes ya tienen la respuesta, podemos comenzar y decir de qué manera íbamos a responder nosotros o cuál es la parte correcta o la parte faltante de nuestro de nuestra oración. So, in the first one, you need some help with your suitcase. ¿Qué palabra nos falta ahí? En este caso estamos hablando de auxiliares, de verbo to be, del have, has, or had. So, en este caso, what is the word that is missing? In the number one, ¿qué palabra nos falta para completar esa pregunta? Are. Are you need some help?
Someone else? Will. No, we can use auxiliary. Vamos a utilizar los auxiliares do, have y también el verbo be, pero en este caso no es el verbo be. Do you need some help? Okay, very good. Do you need some help with your suitcase? ¿Necesitas ayuda con tu equipo, tu maleta, tu portafolios? Y tenemos número dos. We will have to find another bank machine. This one, necesitamos encontrar otra máquina, o sea, en este caso estamos hablando de lo que son las, de los cajeros, porque esta work. Don't work. Ah, very good. This one don't work. Or it doesn't work. What do you think? That it don't work or it doesn't work? This one. Okay, don't. This one, singular, one thing. But we are talking about third person. So in this case, done or doesn't. Estamos hablando de tercera persona singular. Entonces, sería don't or doesn't. Doesn't. Doesn't, ah, teacher. Ah, excelente. Doesn't. Porque estamos hablando de una cosa. Esto no está trabajando. So, this one doesn't work. Now, number three. You sleep well last night? Estamos preguntando si durmieron bien la noche anterior. Entonces estamos hablando de pasado. ¿Qué le vamos a agregar aquí? Which one? Did. Ah. Okay. Did you sleep well last night? Brenda was upset because her sister sent her a birthday present. Brenda estaba enojada porque su hermana envió un regalo de cumpleaños pasado. Which word? Entonces, estamos diciendo que está en pasado. Brenda estaba enojada porque su hermana envió un presente de cumpleaños. ¿Qué palabra le vamos a agregar ahí? Do not. In past. Did. Ah. Didn't. No le envió un regalo de cumpleaños. I eat bread. It makes me fat. Yo pan porque me hace engordar. Entonces, es negativa. ¿Y qué palabra le voy a agregar? Don't know. Ah, excellent. I do not eat bread. It makes me fat. Aquí. You want to get a coffee before the film starts? ¿Te gustaría tomar un café antes de que la película comience? ¿Qué palabra me falta para crear esta pregunta? Do. Excelente. Do you want to get a coffee? We cook at home very often. We are just too busy. Nosotros cocinamos en casa muy seguido. Estamos demasiado ocupados. He is present. Yes, is present, is negative, and you are using an auxiliary. Ah. We don't cook at home very often. No cocinamos en casa muy seguido porque estamos muy ocupados.
Bob's train arrived on time yesterday. El tren de Bob llegó a tiempo ayer. Estamos hablando de pasado. ¿Qué le vamos a agregar? Ya vamos a ver lo del examen. Aquí le vamos a agregar did. Did Bob's train arrive on time yesterday? Llegó a tiempo el tren ayer. Y le agregamos el auxiliar en pasado. Luego, Michelle still go to Spanish classes these days. Michelle todavía va a las clases de inglés estos días. ¿Qué le vamos a agregar acá? Está en presente y en afirmativo. Y tercera persona, porque estamos hablando de ella. Does. Excelente. Does Michelle still go to Spanish classes these days? That was a very dangerous thing to do. Eso fue una cosa muy peligrosa de hacer. You are lucky you hurt yourself. Tienes suerte de no haberte lastimado a ti mismo. ¿Qué palabra le vamos a agregar acá? You are lucky you don't. Exactamente. Don't hurt yourself. Eres afortunado de que no te lastimaste a ti mismo. Muy bien. Ahora, me van a dar un momento. Voy a ir a la plataforma. Voy a ayudarles a encontrar lo que es el examen. Es solo una vista rápida de dónde podemos encontrar el examen y qué partes vamos a encontrar ahí. So in this case, we're just going to make like a short explanation about the midterm. So just give me a second because it's kind of slow. Está un poco lento por lo mismo de la lluvia. Ok, while this one is charging, vamos a esperar a que cargue porque sí está un poco lento. Mientras carga la plataforma, vamos a seguir hablando un poco sobre el uso de los auxiliares en las preguntas. Ya teníamos información relevante sobre el uso de preguntas, respuestas, negativos. And we use different things. It is supposed that tomorrow. Se supone que hasta mañana. Que es cuando les hacen la revisión de haber completado la sesión, la sección y el examen. You're welcome. Así que vamos a... Teacher. Tell me. Fíjese que a mí me está costando un poco con las yes, no questions, pero las negativas. Ok. Ya vamos a hablar sobre eso. Ahorita voy a presentarles la plataforma y el examen para que lo vayamos trabajando ahorita. Para los que no han hecho el examen, you can take notes o pueden entrar directamente a la plataforma en este momento para que vayan viendo qué es lo que vamos a hacer. Ok. We are here. Estamos acá en la plataforma. Le voy a poner la pantalla para que veamos cómo vamos a hacer para entrar a nuestro examen. Ok. The first thing that we see when we enter the platform. Aquí ya estamos en la plataforma. Ya tenemos ahí nuestras secciones. Y esta es la sección 3. Cuando estamos en la sección 3, tenemos los temas. Y los ejercicios, where are you from?
Luego, en el segundo, en la segunda ventana que se desplaza o que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos el midterm, que ese es el examen de mitad de curso. Because this is the second session, so we are in the middle. Now, we have here the exercises. For this one, I'm going to take my camera off a couple of minutes para que puedan escuchar mejor. Ahora, lo primero que encontramos es un listening, un ejercicio de listening. Dice que vamos a escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. Para esto, yo me voy a mover a una nueva pestaña para que el audio pueda reproducirse mejor. Vamos a poner atención y vamos a dar las respuestas. Tenemos por acá, let's listen. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, we have 4 parts in this audio program. Tenemos 4 partes en este audio. Tenemos uno que es de spelling, que es el deletreo de un nombre, number, phone number, el número de teléfono de una persona. También tenemos, vamos a ver por acá, voy a ponerlos primero por acá. Aquí tenemos de spelling, luego tenemos el número de teléfono. Estamos hablando de objetos que hay en la mochila o en las carteras. Y también, ¿dónde está la cartera? En el primero dice, his first name is, su primer nombre es. Él se llama Zachary y lo deletrea. Vamos a ver de qué manera deletreó el nombre Zachary. Ahí tenemos 3 opciones. Vean las opciones y luego vamos a responder cuál es la correcta. Solo vamos a escuchar la primera. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Okay, what is the correct option? Number 1, number 2, or number 3? 2. Number 3. Number 2 or number 3? Number 2. Number 2. Okay, tenemos que es el número 2. Vamos a ver.
Luego tenemos el número de teléfono de Sus. Vamos a escuchar cuáles son los números que ella dice en esta parte. So let's pay attention to number two. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, what is the phone number? 3. Number three? Okay, number three. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. The, y tenemos tres opciones. CD player, cell phone, or camera is in his bag. Camera. Ah, okay, the camera. Y luego tenemos the man wallet is. ¿En qué lugar estaba la cartera? ¿Qué fue lo último que dijeron o el último lugar que mencionaron en el audio? Under his desk, debajo de ¿en el desk? En la primera. Uh-huh. Okay. Sí. Under his desk, debajo de el escritorio. Vamos a revisar. Okay, aquí hay algo que está todo correcto. Así que aquí tenemos las tres primeras respuestas. Para la número uno es la opción dos. C-A-C-H-A-R-Y. Sachary. Luego tenemos el número de teléfono de Sue. 718-555-8871. Luego en la número tres. The camera is in his bag. Number four, the man's wallet is under his desk. Para los que van con el examen, tómense su tiempo para contestar. Y luego pasamos a la siguiente. Don't worry. Ok, vamos a la segunda. Complete the conversation. Vamos a completar la conversación. We are going to complete the conversation with the possessive my, your, his, our, and her. Aquí tenemos, necesitamos simplemente poner cuál es el posesivo que corresponde a cada uno de ellos. Tenemos tres. Vamos a tomarnos nuestro tiempo de leer. Y ya vamos a dar nuestra respuesta. Para esto, 2 minutos suficientes. Así que tenemos 2 minutos para leer. Y luego damos cuál es la respuesta correcta para este ejercicio. Okay, we're going to see. In the first one, we have a Matt that is talking and said, Tony, this is my friend. Tony, este es mi amigo.
Nombre es Jennifer Miller. ¿Qué vamos a utilizar ahí? ¿Qué posesivo vamos a utilizar? Her. Miss Jennifer Miller. Ah, her. Su nombre es Jennifer Miller. Jennifer is in English class. Estamos utilizando un plural. Y le dice, nice to meet you. Jennifer está ¿en dónde? En nuestra clase de inglés. Okay. So in this case, our. Luego tenemos what's last name again. Le está preguntando por su apellido. Entonces, what is your last name again? Okay, your. What is your last name again? Y ahí está. Ya las tenemos todas correctas. The first one, her. The second one, our. The third one, your. Okay, vamos con la siguiente, número tres. This one, fill in the blanks with the correct form of be. Forma correcta del verbo to be. Excuse me, you, Mrs. Brown. ¿Qué verbo to be vamos a poner aquí? Are, is, or am? Are. Okay. Muy bien. No, not. Respuesta negativa. ¿Qué le vamos a poner acá? No, I am not. No, I am o no, I'm not. Exactamente. En este caso, I'm not. Luego, over there. My name is Nicole Parker. She is. Okay, vamos a ver. She is. But in this case, I need to have the capital letter. She is over there. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. ¿Qué le vamos a poner al nice to meet you? Antes del nice to meet you. It is. Ah, muy bien. It is or it's. Y revisamos. Oh, entonces acá no le vamos a poner it is. Lo vamos a poner it's. Like this. Ahí sí está correcto. Entonces ahí tenemos nuestras respuestas. Number one, are. Number two, I am not. Number three, she is. Number four, it's. En este caso, si no le carga la página ahorita, no se preocupe. En el documento donde estamos trabajando los temas de la plataforma, les voy a colocar en la parte de arriba, que va a ser antes de la primera imagen que teníamos, les voy a colocar el link del playlist de YouTube, donde se suben todos estos videos para que usted lo pueda ver y ahí va contestando. La parte del examen, no hay ningún problema, se lo puede hacer cuando la página le cargue. Ahí va a quedar en el video, así que ya sabe que ahí están las respuestas. Next one, vamos con la siguiente. Um,
In that case, let me send this one. Le voy a mandar de un solo esto para que no esté batallando con el apóstrofe. Porque en mi caso yo lo estoy sacando con... Yo le estoy sacando nada más con la tecla de guión, pero la cuestión es que en mi computadora está diferente porque mi teclado está directamente en inglés. Entonces, cuando se cambia a español, se cambia todos los el orden de las teclas. Entonces, ahorita sí me lo tira, así. Así me pasó a mí. Está en inglés, pero el teclado está en inglés, pero la configuración es en español. Ajá, entonces a veces... Todo. A veces es bien difícil porque se cambian todos los símbolos. Entonces ahí les coloqué en el chat el ejemplo para que lo puedan copiar y ahí eso lo van poniendo a su apóstrofe. You're welcome. Sigamos. Vamos con el siguiente. Check the correct response. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y tenemos la primera. Goodbye. Have a nice day. ¿Qué podemos responder? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Thanks, you too. Thanks, you too. Muy bien, excelente. See you later. I am okay, thank you. Okay, bye-bye, not bad. How are you? Okay, bye-bye. Very good. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. No bad, thanks. Okay. Y por último, good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Good night, see you tomorrow. Okay, we're going to see. Oh, no. Hello, how are you, Mr. Smith? Okay, we're going to move this one. That's correct. Ahí están las tres. En la primera, okay, bye bye. I think, no, this is not the first one. Okay, number one, thanks, you too. Number two, okay, bye bye. Number three, not bad, thanks. And the last one, hello, how are you, Mr. Smith? Okay, next one. Complete the questions and answer correctly. Vamos a completar las preguntas y las respuestas. What are it, this, or this? Number one, two, or three. Number two. Number two. What are these? Number these. Three. They are, okay, number two, they are earrings. Second one, is this, this is, are these? Are these. Okay, are these your sunglasses? Next one, no, is not, no, it's not, or no, they are not. No, it's not. Second. The second one, but we have yes. The question, are these your sunglasses? You say second one, okay. Number two. Number three? Yes, they are. Okay, they are. Number three, we are going to say. Number three is... The, this, or they, a notebook? No,
Number two is... Is this a notebook? Number two. Okay, two. And the third one? No, it's, it isn't, is a, an, or the? Number two. Okay. An address book. Vamos a ver. Oh, parcialmente correcto. Mm-hmm. So, what is the one? Oh, this one. It's not the second one. What are these? Estamos hablando de plurales. Yes. Exactamente. The last one. Vamos a mover otra vez. Aquí está. En la primera, porque ya en la segunda tenemos la respuesta. Y nos está hablando de aretes, plurales. Entonces, ya no es this, porque this es para plural. Digo, para singular. Ahora, en esta pregunta, yo sé que puede haber confusión. Porque dice, are these your sunglasses? ¿Son estos tus lentes de sol? La palabra ya está en plural, aunque en este caso sea un par de lentes. Pero como su nombre está en plural, ya nos hace referencia a nosotros que la respuesta también va a estar en plural. Por eso es que en la respuesta le ponemos, no, they are not. Pero es básicamente porque tenemos que enfocarnos también en la palabra que va al inicio de la pregunta. Entonces, tenemos, number one. Option three, this. So, next one, number two, they are. Next one, are these? Next one, they are. Next, these. And the last one, and. Que igual, en el caso de estos artículos, tienen que fijarse si la palabra inicia con vocal o con consonante. En este caso, está iniciando con una vocal, entonces utilizamos and. Si fuera con una consonante, iniciaría con la primera opción, que es simplemente la A. Now, we're going to continue with the next one. Vamos con la siguiente. Casi terminamos el examen. Complete the conversation. Use the correct preposition. Preposiciones. Estamos hablando de preposiciones de lugar. ¿Dónde están posicionadas las cosas? Tenemos que ver la imagen y completar la conversación. Pero en this case, it's charging. Okay, we have here this image. But I'm going to move to the next one. Uh-huh. Like this. But it's here. Okay, this is the image. We have a suitcase, we have keys, we have a newspaper, we have a CD player, and we have books. Easy. Tenemos pocos elementos. Tenemos acá esos elementos que vemos sobre la mesa. Ahora, tenemos por acá la primera pregunta. Where are the keys? They are on, next to, under, in front of. On, sobre, next to, a la par, under, debajo, in front of, enfrente. On, excellent. On the briefcase. Number two, is the CD player behind the briefcase? Está detrás? No, it is not. It's the briefcase. Está donde? On, sobre, next to, a la par, under, debajo, in front of, enfrente. El CD player. Next to. Very good. Next to. Luego tenemos la tres. Where is the newspaper? It's on, sobre, next to, a la par, under, debajo, in front of, enfrente de. Under. Under the roof. Excellent. Under. And the last one. Are the books the CD player? ¿Están los libros on, sobre, next to the CD player, a la par del CD player, under the CD player, or in front of the CD player? In front.
Okay, in front of. Y revisamos. Y todas están correctas. Ahí están nuestras respuestas. On, next to, under, in front of. Next one. Vamos con la siguiente. Complete the conversation. Vamos a completar la conversación. Vamos a escribir las respuestas correctas. Conversation number one. Tenemos a Hiroshi y dice, Hiroshi, are you in makeup from Japan? Les están preguntando si ellos son de Japón. Y dice, yes, we. ¿Qué verbo to be le vamos a poner acá? Exactamente. Are. Yes, we are. Excellent. Oh, you from Tokyo? Okay. Excellent. Are you from Tokyo? No. No, we're not. Exactamente, porque estamos hablando de plural. We are not. Oh, we are. Oh, vamos a ver si nos acepta también el otro. Y luego la última. From Kyoto, otra vez plural. Verbo to be y sujeto. We are. No. Yes, because this one is not a question. No es una pregunta, así que está bien. Vamos a revisar y ahí están. La primera es are, la segunda are, tercera we are y the last one we are. Y vamos con la última. Here it is. Vamos a completar la conversación. Y vamos a utilizar WH question. Vamos a seleccionar cuál es la mejor opción para cada una de estas preguntas. Y tenemos en la primera, look. Oh, he is a new student. Estamos hablando de un nuevo estudiante. ¿Cuáles son las opciones? Who's that? Where is he from? What is his name? ¿Quién es ese? ¿De dónde es? Okay, who's that? Next one. I think his name is Chien Kuo. Creo que su nombre es Chien Kuo. Who's that? Where is he from? What is his name? What is his name? Okay, y la última que nos queda. Where is he from? Exactamente. Where is he from? Y ahí están nuestras respuestas. Y terminamos el midterm. Ahí terminamos lo que es el examen. Tenemos en la primera, who's that, what is his name, and where is he from. Ahí están los ejercicios completos para todos aquellos que no lo hayan completado, pueden hacerlo. Los que no podían accesar a la plataforma pueden hacerlo mañana. Ya les explicaba que va a quedar el video y ahí pueden ir viendo sus respuestas. So, in this case, solamente una pregunta, ya le di enviar, pero pasa ahí, quizás está lento el servidor, ¿verdad? Sí, a veces se pone como un poco problemático, tal vez es por lo mismo de la lluvia. Si puede intentarlo luego,
o quédese ahí, tal vez se lo reconoce, porque sí, a veces se tarda bastante en reconocer. Así que hay que intentarlo de nuevo, si no, déjelo ahí hasta que él decida, ¿verdad? Cargar. Okay. So, in this case, we were talking about the questions and the negative. Someone said that has problem with the negative. Alguien me decía que tenía como un poco de dudas con la parte de los negativos. I don't know in which cases you have problems. ¿En qué partes de los negativos? Porque en este caso, we are going to say like something very general. Let me see. No. We cannot listen. Está bien. Don't worry. So we are going to wait for the question about the negative, and I'm going to explain how to create, or in this case, the difference between the different types of negatives, the use of the auxiliaries creating negative answers. Well, while she is writing, we are going to say the last thing about this topic because we need to end this part here. And, okay. En este caso, sí podría sonar un poco tedioso el hecho de utilizar el no, they are not, yes, I am, no, he is not. Porque esto se hace cuando son respuestas formales. Obviamente, si ustedes se ponen a analizar un poco la forma en la que hablan los native speakers, los hablantes nativos, no siempre van a utilizar esta forma de contestar. Pero cuando estamos hablando de algo muy formal, cuando nosotros estamos hablando con quizás un jefe, con alguien que no conocemos, o estamos empleando este lenguaje en el trabajo, sí lo vamos a utilizar de esta forma. Pero en el caso de que quizás estemos hablando con gente que ya conocemos, que son nuestros amigos, que no es una conversación formal, no es necesario utilizar el no, they are not. Podemos incluso solo decir no o sí, pero la cuestión es que suena un poco. ¿Cómo podríamos decirlo? No tan amable, porque simplemente decimos no, yes, and that's it. O podemos agregar más información. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿Are you from China? No, I am from, y podemos cambiar nuestra respuesta y agregarle más información. Pero si es algo muy formal, sí. Si es con nuestros amigos, una plática informal, no es necesario. ¿Podemos agregar más información? Sí, por supuesto. Así que no es una regla estricta de que vayamos a utilizar
o repetir esa parte del negativo. Okay, we have here the last information that we have related to this topic. You're welcome. So in this case, we were seeing, let me see. The negatives in this case, in which we were like using not, that is the negative word, and also the contractions. And also we were talking about the use of the auxiliary have or has, or in this case, when we are talking about negative ones, the use of had. But in this case, we are going to remember something about the WH questions. In this case, we have a table in this document in which you have the different WH questions or the WH words. You have the uses of them or the specific information that we are looking for. So in this case, we are not going to talk a lot the WH words. No vamos a hablar mucho de las WH questions, porque recuerden que estamos hablando de los diferentes tipos de preguntas, porque ya los hacíamos en un cuadro, ya lo explicábamos, que ya tenemos por acá toda esa información donde tenemos la palabra, la función y su ejemplo. Entonces, it is not necessary to have this kind of information again. And in this case, we are just going to have some examples related to the WH question, because we are using different tenses and we are not just talking about the present tense, the past tense. We are talking about different tenses, even the future. So in this case, we're just going to have some examples of WH questions. Vamos a tener nada más unos ejemplos porque estamos utilizando diferentes tiempos, no solamente el presente, sino que también estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente continuo, estamos hablando de pasado continuo, estamos hablando de presente continuo perfecto, all of this. So, we have different examples. And we have here this one. We have the positive statement and the question. They are working. They are working in a shop. And we make this sentence into a question. Where are they working? Esta podría ser la respuesta. Para esa respuesta, nosotros transformamos esta pregunta. Where are they working? ¿Dónde están trabajando? They are working in a shop. Luego tenemos esta respuesta. They have been working hard for their exams. They have been working hard for their exams. Ellos han estado trabajando duro para sus exámenes. Básicamente, pues estuvieron estudiando mucho. ¿Qué pregunta podemos hacer? Why have they been working hard? ¿Por qué han estado trabajando tan duro? ¿Por qué han estado estudiando tanto? Well, they have been working hard for their exams. Lo han estado haciendo para sus exámenes. Last one, they arrive at 6. They arrive at 6. We're talking about time. So in this case, we are going to use the WH word
That refers to time. Aquí vamos a ver la palabra que se refiere al tiempo. Entonces, utilizamos when did they arrive? When did they arrive? ¿Cuándo llegaron? ¿A qué hora llegaron? I mean, in this case, I'm not using the past in this example. So in this case, we have just the examples. Ahora, vamos a dividirlos y ahora tenemos who, what, and which. Que es lo mismo. Vamos a hacer la respuesta junto con su pregunta. Como respuesta tenemos, he is seeing Joy tomorrow. He is seeing Joy tomorrow. Y como pregunta podemos hacer, who is he seeing tomorrow? Next one, I want a computer for my birthday. I want a computer for my birthday. Como pregunta, vamos a utilizar la palabra what. What do you want for your birthday? What do you want for your birthday? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Yo quiero una computadora para mi cumpleaños. Oh, I add something else. It's a point. Y la última. I prefer some tea. I prefer some tea. Entonces aquí estamos hablando de opciones. Entonces utilizamos which. Which would you prefer? Tea or coffee. Aquí le estamos preguntando por qué es lo que prefiere, qué quisiera tomar. Y pues obviamente está decidiendo el té sobre el café. So, in this case, we have just like the review of the use of the different type of questions that we have in English, and also how to create negative statements, negative answers with this information. Ya tenemos aquí la forma general, ¿verdad?, de los diferentes tipos de preguntas. Ya vimos preguntas con el verbo to be, preguntas con los auxiliares do, con auxiliar have, y también vimos las WH words to create questions. Entonces, tenemos cuatro tipos diferentes para hacer preguntas. Ya veíamos que las closed questions son las que llevan el verbo to be. Luego, pues, las demás podrían funcionar como open question. And you have the structures. Ya tenemos también las estructuras que podemos utilizar para crear estas preguntas y qué tipo de información vamos a obtener de ellas. También veíamos cómo crear oraciones negativas con estos mismos auxiliares. And that's all of the review for the questions and negatives. So, we are going to end this session and we are going to see each other tomorrow. So, have a really good night and see you tomorrow on the last session. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.